Muy buenas tardes. Acá tenemos la explicación sobre lo que es los ramilletes. Bueno, aquí todo lo que representa, tenemos vista de los muñecos, tiene una representación, los panes, las banderas y la cabeza que va para adentro también tiene un significado. Estamos con las muñecas. Las muñecas acá representan a la familia que entregan la ofrenda. Esos es que están representados por las dos muñequitas. Acá los cortes de las banderas están representados por el sol, la luna, Dios Padre y las estrellas, como observan. Cada bandera tiene un significado alrededor. Los panes es el pueblo unido que está festejando. Entonces estamos acá representando todos nosotros por los panes. Ofrenda a Dios Padre es la cabeza del cochino. Es lo más esencial que está dentro. Es lo que representa. Y este luch es a donde se cría el cochino. Entonces es a donde se habla el cochino, por eso se suena. Y el que lo está bailando va siguiendo el sonido de la chichara. El maíz, una vez que lo sacudas, el animalito le gusta comer maíz, entonces por eso viene. Esos son los significados de todo. Lo que tenemos para hacer la materia prima para esto, este palito se le llama bayal. Es muy duro para cortar porque tiene muchas espinas. Colgado de espinas, al quitarle la espina, entonces resulta esta maderita. Esta maderita que es fácil para doblar y armar todo el armazón de este ramillo. Y todo el corte que tiene es hecho a mano. No es hecho a máquina, es puro hecho a mano. Todo lo que se ve el lujo hecho a mano. Los panes son horneados a fogón. Y lo que debía de ver adentro era una cabeza como esta que tenemos aquí. Y la cabeza originalmente era de un cochino criollo, que se le llama el cochino indio. No como el que vemos ahorita, los blancos, no era un cochino indio, criado especialmente con maíz, tortillas y atún. Y al sacar ese animalito de allá para las fiestas, ya había otro cerdito ya reemplazando su puesto para dar un año de crecimiento para que vuelvan a hacer la fiesta. Y el que se ocupa por tomar o prestar un pan, al otro año está obligado a entregar lo doble. De lo que agarren, entregar lo doble, dos, que es el pan. Si tú agarras un pan, al otro año tienes que entregar dos. Si agarras una muñeca, lo renuevas otra vez. Y así crece nuestra cultura formando todo esto. Aquí les voy a enseñar unos cortes como los hago yo. Unos cortes muy significativos es doblar el papel. Y es cortado puro a tijera, no es máquina que lo imprime. Ahí lo vemos. Vamos. Luego abrimos. Nos vamos viendo el diseño que formamos. Este es el diseño. Es uno de los diseños de tantos.